Hola chicas, ¿cómo están? Hoy voy a tejer este punto, es un punto rombos y trenzas. Aquí tejí un motivo a lo alto y un motivo a lo ancho. Este es obviamente el lado derecho del tejido, el lado revés. Lindo motivo. El gráfico junto con la explicación de los símbolos voy a dejar publicado en mi blog. Link van a encontrar en la caja de información abajo de este video. Este es el gráfico que vamos a tejer ahora, esa muestra. El motivo tiene 38 puntos a lo ancho, más tienen que agregar, no se olviden, dos puntos del borde, aquí no están indicadas, y 43 vueltas a lo alto, 44 en realidad, porque las vueltas del lado revés, o sea, las vueltas pares, aquí no están indicadas y se tejen como se nos presentan los puntos. La vuelta número 45 se teje igual que la vuelta número 1, o sea, el motivo se repite. Tengo 40 puntos montados y vamos a tejer la vuelta número 1. Primer punto no lo tejemos, lo pasamos de una aguja a la otra. 5 puntos al revés, 5 puntos al revés. Ahora tenemos que cruzar 2 puntos. Para esto tomamos la aguja auxiliar, se puede hacer con la aguja auxiliar o sin ella, voy a mostrar las dos formas, y pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido. Tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos a la aguja izquierda y tejemos estos 2 puntos al derecho. Un punto al derecho y de nuevo tenemos que cruzar 4 puntos. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido en este caso. Tejemos 2 puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar. Primero pasamos a la aguja izquierda y los tejemos al derecho. 9 puntos al revés, 7, 8, 9, tomamos la aguja auxiliar, pasamos un punto a la aguja auxiliar atrás del tejido. Tejemos 2 puntos al derecho y el punto de la aguja auxiliar tejemos con el punto al revés. Punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Cuatro puntos al revés. 5 y último punto del borde al revés. Las vueltas pares, como dije antes, tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto lo pasamos sin tejer. Este punto se nos presenta como punto al derecho. Lo tejemos al derecho. 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 Este punto tiene nudo. Este es el punto al revés.
y lo tejemos al revés. Punto al revés, punto al derecho. ¿Ven la diferencia? Punto revés tiene nudo, punto derecho no lo tiene. Entonces, punto que está al revés lo tejemos al revés, punto que está al derecho lo tejemos al derecho, y así hasta terminar toda la vuelta. Vuelta número 3, punto del borde, 5 puntos al revés, 9 puntos al derecho, 8 puntos al revés, 1 punto a la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, punto de la aguja auxiliar, pasamos a la aguja izquierda y lo tejemos con el punto al derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, revés, derecho, punto al revés, pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, punto al derecho y los puntos de la aguja auxiliar también al derecho. Tres puntos al revés y punto del borde al revés. Vuelta número 4, se teje como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto del borde lo pasamos sin tejer, 5 puntos al revés, 4 puntos sin la aguja auxiliar. Estos 2 puntos tienen que ir adelante y estos 2 atrás. Entonces saco 4 puntos, primero y segundo van a la aguja izquierda y tercero y cuarto a la aguja derecha. Cruzamos y ahora pasamos estos 2 puntos a la aguja izquierda y tejemos los 4 puntos con el punto al derecho. O sea, se puede cruzar los puntos sin la aguja auxiliar. Punto al derecho, de nuevo tengo que cruzar 4 puntos. Estos 2 van adelante, estos 2 van atrás. Sacamos 4 puntos y pasamos estos 2 últimos a la aguja derecha, primero y segundo a la aguja izquierda, cruzamos y tejemos todos los puntos con el punto al derecho. Siete puntos al revés, 3 puntos. También se puede hacerlo sin aguja auxiliar. Este punto va atrás, estos 2 van adelante. Sacamos los 3 puntos, 1 punto atrás, estos 2 puntos adelante y tejemos 2 puntos al derecho. 1 punto al revés. Y seguimos, punto derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, punto al derecho, cruzamos 3 puntos, estos 2 puntos van adelante, este punto va atrás. Y tejemos 1 punto al revés, 2 puntos al derecho,
dos puntos al revés y punto del borde. Vuelta número 7, punto del borde, 5 puntos al revés. Nueve puntos al derecho. Seis puntos al revés. Cruzamos tres puntos. Primer punto va atrás. Segundo y tercero adelante. Tejemos dos puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, cruzamos tres puntos, y tejemos tres puntos al derecho. Punto al revés y punto del borde al revés. Vuelta número 9, punto del borde, 5 puntos al revés. 4 puntos, 2 puntos van atrás, 2 puntos adelante del tejido y tejemos 4 puntos al derecho. Punto al derecho, de nuevo cruzamos los 4 puntos, y tejemos los 4 puntos al derecho. Cinco puntos al revés. Podemos usar la aguja auxiliar, por ejemplo, pasamos un punto a la aguja auxiliar, atrás del tejido, tejemos dos puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar vuelve a la aguja izquierda, y tejemos este punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, tejemos un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Punto del borde al revés. Vuelta número 11, punto del borde. 5 puntos al revés. 9 puntos al derecho. 5 puntos al revés. Dos puntos al derecho, punto revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés,
derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, dos puntos al derecho y punto del borde al revés. Vuelta número 13, punto del borde, 5 puntos al revés. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar, atrás del tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Primero pasamos estos 2 puntos a la aguja izquierda y tejemos al derecho, un punto al derecho, pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, 2 puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Cinco puntos al revés, pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, un punto al revés, 2 puntos al derecho. Punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, punto al revés, derecho, revés, punto al derecho. Pasamos un punto a la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho, 1 punto de la aguja auxiliar lo tejemos al revés. Punto del borde al revés. Vuelta número 15, punto del borde, 5 puntos al revés. Nueve puntos al derecho, seis puntos al revés, cruzamos tres puntos, tercer punto va atrás del tejido, primero y segundo adelante, podemos usar la aguja auxiliar si queremos y vamos a tejer un punto al revés, dos puntos al derecho, punto revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, revés. Cruzamos tres puntos, primer punto va atrás del tejido y segundo y tercero adelante y tejemos dos puntos al derecho, dos puntos al revés y punto del borde al revés. Vuelta número 17, punto del borde, 5 puntos al revés. 2 puntos a la aguja auxiliar, atrás del tejido, 2 puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Punto al derecho,
pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho y también al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Siete puntos al revés. Seis, siete. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, un punto al revés y estos 2 puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Pasamos un punto a la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho, y el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés, 2 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 19, punto del borde, 5 puntos al revés, 9 puntos al derecho, 7, 8, 9, 8 puntos al revés, 3 puntos, tercer punto va atrás del tejido, primero y segundo van adelante y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, cruzamos 3 puntos. Primer punto va atrás, segundo y tercero adelante del tejido y tejemos 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 1 punto del borde al revés. Vuelta número 21, punto del borde, 5 puntos al revés, cruzamos 4 puntos, primeros 2 atrás del tejido, estos 2 adelante y tejemos al derecho los 4 puntos. Un punto al derecho y de nuevo cruzamos 4 puntos. El tercero y el cuarto va atrás, primero y segundo adelante y tejemos al derecho los 4 puntos. Después 9 puntos al revés. 3 puntos, un punto va atrás, primero y segundo van adelante y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho,
cruzamos 3 puntos, primer punto va atrás del tejido, segundo y tercer punto adelante, dos puntos al derecho, y 5 puntos al revés. Punto del borde. Vuelta número 23, punto del borde, 4 puntos al revés. Pasamos un punto a la aguja auxiliar atrás del tejido. Dos puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos con el punto al revés. Punto al derecho, punto al revés, derecho, revés, derecho. Pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, un punto al revés, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Nueve puntos al revés. Pasamos dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos dos puntos al derecho, y los puntos de la aguja auxiliar vuelven a la aguja izquierda y también los tejemos con el punto al derecho. Punto al derecho, pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, dos puntos al derecho y tejemos al derecho estos dos puntos de la aguja auxiliar. Cinco puntos al revés. Y punto del borde. Vuelta número 25, punto del borde, 3 puntos al revés, cruzamos 3 puntos, primer punto va atrás, estos dos puntos van adelante del tejido y tejemos 2 puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, cruzamos 3 puntos, primero y segundo van adelante, el tercer punto va atrás del tejido y tejemos al derecho los 3 puntos que cruzamos. 8 puntos al revés, nueve puntos al derecho, cinco puntos al revés y punto del borde. Vuelta número 27, punto del borde lo pasamos sin tejer, dos puntos al revés, cruzamos 3 puntos, primer punto va atrás, segundo y tercero adelante del tejido y tejemos 2 puntos al derecho,
punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, cruzamos tres puntos, tercer punto va atrás del tejido, primero y segundo, tercer punto va atrás del tejido, se me salió este, primero y segundo adelante y tejemos un punto al revés, dos puntos al derecho, siete puntos al revés, pasamos dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos dos puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Punto al derecho, podemos no usar la aguja auxiliar, cruzamos los cuatro puntos, los últimos dos van adelante del tejido, primero y segundo va, los últimos dos atrás, primero y segundo adelante y tejemos los cuatro puntos al derecho. Cinco puntos al revés y punto del borde al revés. Vuelta número 29, punto del borde, punto al revés. Cruzamos tres puntos, primer punto atrás del tejido, segundo y tercer punto adelante y tejemos dos puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, revés, derecho, revés, cruzamos tres puntos, primeros dos adelante del tejido y el tercer punto atrás y tejemos tres puntos al derecho. Seis puntos al revés. Nueve puntos al derecho. Cinco puntos al revés. Y punto del borde. Vuelta número 31, punto del borde. Cruzamos tres puntos, primer punto atrás del tejido, segundo y tercer punto adelante. Tejemos dos puntos al derecho, punto al revés, derecho, 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 cruzamos tres puntos, tercer punto va atrás, primero y segundo adelante. Podemos usar la aguja auxiliar si queremos y vamos a tejer un punto al revés, dos puntos al derecho, cinco puntos al revés, vamos a tomar la aguja auxiliar y pasamos dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido, dos puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar tejemos también al derecho.
punto al derecho, pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, dos puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, cinco puntos al revés, y punto del borde. Vuelta número 33, punto del borde, dos puntos al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, dos puntos al derecho, cinco puntos al revés, nueve puntos al derecho, cinco puntos al revés, y punto del borde al revés. Vuelta número 35, punto del borde, cruzamos tres puntos. Tercer punto va atrás del tejido, primero y segundo adelante, tejemos un punto al revés, dos puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, punto al derecho, cruzamos tres puntos, primer punto atrás, segundo y tercer punto adelante, tejemos dos puntos al derecho, punto al revés, cinco puntos al revés, pasamos dos puntos a la aguja auxiliar, atrás del tejido, dos puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Punto al derecho, pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, dos puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Cinco puntos al revés, y punto del borde. Vuelta número 37, punto del borde, punto al revés, cruzamos tres puntos, tercer punto atrás del tejido, primeros dos adelante y tejemos un punto al revés, dos puntos al derecho, punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, derecho, punto al revés, cruzamos tres puntos, primer punto va atrás del tejido, segundo y tercer punto adelante, dos puntos al derecho, punto al revés, seis puntos al revés, nueve puntos al derecho, cuatro puntos al revés,
perdón, 5 puntos al revés y punto del borde al revés. Vuelta número 39, punto del borde lo pasamos sin tejer, 2 puntos al revés, cruzamos 3 puntos, tercer punto atrás del tejido, primeros 2 adelante y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, punto al derecho, cruzamos 3 puntos, pasamos un punto a la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar tejemos con el punto al revés, 7 puntos al revés, 2 puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido, los puntos de la aguja auxiliar vuelven a la aguja izquierda y los tejemos al derecho, punto al derecho, de nuevo pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, 2 puntos al derecho y tejemos al derecho también los puntos de la aguja auxiliar. Cinco puntos al revés y punto del borde al revés. Vuelta 41, punto del borde, 3 puntos al revés. Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido. Punto al revés. Y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto al revés, pasamos un punto a la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho y el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés. 8 puntos al revés. 9 puntos al derecho. 5 puntos al revés. 5 puntos del borde al revés. Vuelta número 43, punto del borde, 4 puntos al revés. Cruzamos 3 puntos, tercer punto va atrás del tejido, primero y segundo adelante y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, punto al derecho, revés, derecho, revés, derecho, cruzamos 3 puntos, primer punto va atrás del tejido, segundo y tercer punto van adelante y tejemos 2 puntos al derecho y un punto al revés, 9 puntos al revés, 2 puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho,
los puntos de la aguja auxiliar, tejemos al derecho, punto al derecho, pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido, tejemos dos puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, también tejemos al derecho, cinco puntos al revés y punto del borde. Esta fue la vuelta número 43, la última vuelta del motivo. Vuelta número 45 se teje igual que la vuelta número 1. Así sale este motivo, muy lindo. Bueno, eso fue todo por hoy. Que tengan lindo día y nos vemos. Chao, chao.